Hola guapuritas, buenas noches, yo soy Beba Borbis, la creadora de Ser Mamá. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema, como ya les dije, es el que me han estado pidiendo y es sobre el baño de hierbas posparto. Este baño en sí es milenario, es de la tradición, es una tradición de la cultura mexicana. Hace muchísimos años era muy común que después de que tenías a tu hijo, las mujeres de tu familia se juntaran y te dieran una serie de 3 baños antes de que cumpliera la cuarentena. Ahora sí que era obligatorio, si no te los hacías, era prácticamente como si no hubieras parido o literalmente te decían que si no lo hacías, algo iba a salir mal, algo iba a salir terrible, te iba a quedar la panza floja, cualquier cosa se inventaban para decirte que te lo tenías que hacer a fuerza. Poco a poco empezó a desaparecer esto. Y hace poquitito, hace 1 o 2 años para acá, se empezó a poner de moda, empezó a hacer un boom, pero sí es un boom internacional. Aunque es mexicano, a la fecha mucha gente lo quiere hacer. Mucha gente quiere buscarlo y no sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso se los traje hoy. La idea principal del baño es que consientas a la mamá que acaba de tener un bebé. Esa es la idea principal. Sin embargo, tiene muchísimos beneficios que se ha hecho famoso por ellos, porque dicen que realmente es mágico. Yo sinceramente no lo probé, pero lo quiero probar en mi siguiente embarazo. Ok, lo que dicen que hace es que estimula la producción de leche al relajarte, como que algo pasa que hace que se estimule la producción de la leche, ayuda a tu útero a contraerse y a regresar a su lugar, ayuda a contraer el abdomen, desinflama los tejidos, limpia toxinas e impurezas acumuladas durante el embarazo y te ayuda a perder de peso. Otra cosa que dicen, que yo la verdad en la vida había escuchado que sucediera, es que te ayuda a recuperar el calor perdido durante el embarazo. No sé qué significa eso, pero sinceramente suena muy importante que lo recuperen. Lo ideal de estos baños es que sean 3. El primer baño que te vas a hacer va a ser 1 semana después de que nace tu bebé. El segundo baño te lo vas a hacer 15 días después. Y el tercer baño te lo vas a hacer entre el día 20 y el día 40, antes de la cuarentena. ¿Qué es lo que va a pasar? Si como en mi caso ya tu hijo ya tiene 1 año o ya pasaste la cuarentena o tu hijo tiene 15 años, yo hablé con una doula y lo que la doula me dijo es que te lo podías hacer en el momento que tú quisieras, porque pues el chiste es que regrese todo a su lugar y que si no te lo haces no regresa. Eso me dijo la doula, eso me dio a entender. Entonces, como me lo explicaron, yo me lo quiero hacer y si me lo hago, se los juro que no se los voy a enseñar porque pues es un baño, pero les voy a traer mi experiencia. Ok. Otra cosa ideal es que, aunque no te puedas hacer, ahora sí que si no te puedes hacer los 3, aunque sea te hagas 1. Lo mejor son los 3, pero si te haces 1 o 2, ahora sí que 1 es mejor que ninguno. Recuerda que este es un ritual, debes de disfrutarlo. Y aunque puedes hacerlo tú sola, lo mejor es que tengas gente a tu alrededor, porque es como me lo explicaron, es algo mágico, algo así como muy bonito, como una experiencia exageradamente bonita. Actualmente aquí en México, al menos, no sé en otros países, perdón, la verdad no tengo la menor idea. Si tú vas a un spa o vas con una doula, han hecho un ritual realmente hermoso y te lo hicieron así como muy profesional, muy mágico, muy bonito y te lo puedes hacer ahora sí que por una módica cantidad, un poquito cara, te lo hacen. En caso de que no lo quieras pagar o no puedas pagarlo, simplemente digas, pues me lo hago en mi casa, lo puedes hacer tú y les conseguí la receta. Jajaja, déjenme porque tengo apuntadas aquí las hierbas. Te lo puedes hacer tú o te lo puede hacer tu mamá, tu tía, si son más personas, estaría padrísimo. Las hierbas que puedes utilizar son variadas, ahora sí que depende de lo que tú quieras, pero si tú vas al mercado en México, si tú vas al mercado, vas con la hierbera tal cual, les puedes pedir un ramo de hierbas posparto, les dices un ramo de baño de hierbas posparto y tal cual la señora va a saber qué darte y te lo va a dar.
Si no vives en México y no hay una hierbera y no sabe de qué estás hablando, tú puedes conseguir las hierbas que tú quieras, porque a lo mejor las hierbas que yo ahorita te dé no existan en donde tú vives. Pero el chiste es que las hierbas que consigas sean relajantes, astringentes y desinflamantes, que tengan, o sea, que sean diferentes hierbas, que tengas un ramo de varias hierbas y que tengan estas diferentes propiedades. Ok, les voy a pasar la receta que yo conseguí, que son 4 ramos grandes de romero, 2 puños de manzanilla, 1 ramo de Santa María, 1 ramo de árnica, 20 hojas de olivo, 1 ramo de ruda fresca, uno chiquito, 5 puños de albahaca, 15 cáscaras de nuez de Castilla, 1 puño de sauce blanco desmenuzado y una rajita de canela. Lo que van a hacer es, una noche antes de que se hagan el baño, van a agarrar 2 litros de agua, 3 litros de agua, van a agarrar una olla grande, van a poner todas las hierbas, van a tapar y la van a dejar hirviendo por 30 minutos. Después de que pase esto, la apagan y la dejan ahí reposando toda la noche. Al siguiente día van a preparar su cuarto de baño. Necesitan una tina. Si no tienen una tina, pues agarran una tinaja grande, pero el chiste es que el agua les llegue aquí. Ahora sí que les pase la pancita, les cubra la pancita. Van a agarrar, van a llenar, van a cerrar el baño porque se tiene que hacer como un sauna. Ahora sí que tiene que estar caliente, caliente. Y van a llenar la tinaja, la tina, la van a llenar de agua hirviendo, pero así lo más caliente que la aguanten. Después de esto van a echar un chorrito de alcohol y van a echar la infusión con todo y las hierbas. Se van a meter, van a dejar que les cubra y se van a quedar ahí de 10 a 15 minutos, cuanto lo aguanten. Lo ideal, si lo pueden hacer, es que se pongan un plástico o que se pongan una cobija o una toalla, como que para que el humo, no es el humo, es el vapor, no se salga. Queda ahí como que cubierto y se haga un sauna aquí ustedes. Mientras esto, una parte del ritual es que las mujeres que están a tu alrededor, que te lo están haciendo, tú te vas a dejar consentir, ¿no? Las mujeres que te lo estén haciendo te empiezan a contar historias lindas y entre esas historias va a estar la historia de tu parto que acabas de tener. Eso se ve, me lloro, está muy bonito. Entonces, bueno, después de 10, 15 minutos sales, te agarran las hierbas que están ahí y te las van a poner por todo el cuerpo, te las van a tallar, te las van a restregar, se dice. Te vas a tapar muchísimo y te vas a ir a dormir así, tal cual. Bueno, te puedes poner pijama si quieres. Te tapas y te tapas muchísimo dormida. Al siguiente día te bañas y todo tranquilo. En sí, ese es el baño. ¿Por qué creen que se me antojó? Ahora, tenemos otra opción. ¿Qué es lo que pasa si no tienes quien te haga el baño o simple y sencillamente no conseguiste la tinaja? Lo ideal es que la consigas, pero si no la consigues, lo que puedes hacer es hacer la infusión, tapas el baño, como ya les dije, que no se salga el vapor, y con jicarazos te empiezas a echar el agua, pero te tallas todo el cuerpo, todo. Ahora las hierbas te las tallas, te tapas mucho y te vas a dormir, que no te dé ni tantito de frío. Y esto es por pura lógica, porque pues, si te estás poniendo algo muy caliente y te vas al frío, pues te va a hacer peor. Una cosa que hacen, que es como que extra, lo puedes hacer un como que para que el ritual sea más completo, es que antes de que la mamá entre al baño, le hagan un masaje relajante, que todo el mundo lo sabe hacer, y que al salir agarren un rebozo, que es un trapo largo, y a la altura de la cadera, ahí les voy, a la altura de la cadera la cierran y la jalan. Se llama que es para que se cierre la cadera, eso dicen. Es como que extra, como que para que el ritual sea más completo, pueden hacer eso, no es necesario. Cuando estén, si sienten mucho calor, las mamis les pueden dar un tecito tibio, no muy caliente, para que no se me vayan a deshidratar. ¿Qué es lo que pasa si tengo una cesárea? Si tengo una cesárea, sí lo puedo hacer, pero tengo que esperar a los 40 días. No lo vayan a hacer antes porque todavía está abierto. Si tuvieron preeclampsia, por favor evítenlo porque traen su presión muy, pero muy voluble. Y cuando traes la presión voluble y te metes al agua caliente, ¿qué pasa? Entonces, evítenlo antes, por favor, antes de cualquier cosa que vayan a hacer. Háblenlo con su médico. A lo mejor su médico no cree que en sí el baño les funcione, pero sí les puede decir si a lo mejor todavía no están listas, si la cesárea todavía no ha cerrado. Siempre,
hablen con su médico. Y pues ya, eso es todo. Literalmente el tema se los preparé muchísimo. Espero que les haya gustado. Se los juro que el día que yo lo haga, porque lo voy a hacer, se los voy a traer de regreso. Las quiero mucho. Ahora sí ya me voy. Les mando besotes. No se pierdan. Bye.